¿Qué tal, Vega? Oye, perdona, porque yo te estaba buscando por Córdoba, pero es que no estamos en Córdoba. ¿Dónde me has traído ahora? Te he traído a Villafranca, porque Villafranca era el pueblo de mi abuelo materno. Entonces, creo que es un sitio donde vamos a encontrar y podemos buscar setas. Pero si estamos en un olivar, ¿cómo vamos a encontrar setas aquí, pues criatura? Es que en Villafranca es el único sitio donde vas a poder encontrar setas entre olivos. Vente conmigo, que te lo voy a enseñar. Te acompaño. Hombre, es que no te lo vas a creer, pero hay una mujer aquí que es capaz de hacer eso y más. Y aquí estamos rodeados de setas, de hongos, ¿de qué? Son distintas, pues por ejemplo la melena de león, que es una seta medicinal, pero tiene un grandísimo sabor. La seta amarilla, seta o trompeta amarilla, que también la llaman. Seta de cardo, que es una especie que en fresca está deliciosa, pero es que deshidratada gana todavía más sabor. Y bueno, la seta rosa, que me tiene enamorada, es una seta tropical que nosotros somos pioneros en España de su cultivo y el pigmento absolutamente natural, son así. Entonces, María, no solamente las setas, también creas el sustrato, ¿no? Exacto. Tengo un pequeño olivar y yo cuando cojo la cosecha de aceitunas, pues me traigo las hojitas, las mezclo con un poco de paja picada y he logrado, después de mucho esfuerzo, pues la técnica para cultivarlas de forma circular, porque esto cuando ya se agota, vuelve a los olivos para nutrir el suelo. Y después de haber visto todas estas setas, ya lo que nos queda es probarlas. Maravillosas. Nos ha preparado la cocinera que se llama Ángela y nos ha preparado la seta shiitake de María con una salsa de tomatitos fritos con jamón y luego una milhoja de presa ibérica con seta blanca también de las que cultiva María en Setacor con una reducción de una salsa de un licor de bellota.